este edificio, Guatirem Verde, Muchetepe, Guajira, el principal acá, templo o pirámide de Kukulkan, no Kukulkan, Kukulkan, sí, como en Cancún. En Cancún, la avenida principal es la hotelera, es avenida Kukulkan, pero originalmente el nombre no es Kukulkan. El original name of Kukulkan es Quetzalcóatl. Ese es el nombre original, that's the original name. Cambia a Kukulkan porque es otro lenguaje del centro de México. Aquí hay otro lenguaje, ahí es náhuatl, que es maya. ¿Sí? ¿Sí? Es... Porque a ver, este me dice mi cuate Carlos. ¿Sí? Charlotte. ¿Sí? Este, cambia de allá para acá, es otro lenguaje. ¿Sí? There, náhuatl, here, Mayan language. ¿Sí? Para que tengan una mejor idea de cómo es este fenómeno, a better idea how is this phenomenon. Look at. Aquí está. ¿Pueden ver acá? Aquí están los triángulos, triángulos, aquí está, ven. Triángulos, aquí, triángulos. ¿Un solo día en el año? Dos. Marzo y septiembre, acuérdense. Sí, pero digo, solo el 21 de septiembre, por ejemplo. No, pasa cinco días, pero el mero día. Son días antes, días después. Pero los dos días como de formación, el perfecto y el día de formación. Ah, ok. Sí, aquí va. Y aquí ya está la cabeza de la serpiente, head of the snake, which is agua, que está ahí. ¿Me vieron? Aquí está. Imagine how impressive was the people in that time. Porque en aquel entonces no había que electricidad. There's no electricity. They basically used, porque usaban qué? Fuego, fire, torches, and torches. Illuminate, es iluminar todo eso. Que este fenómeno esté aconteciendo, que el sacerdote esté allá hablando y que apaguen todas las antorchas, el fuego, y aparezca. Qué tan impresionante puede haber sido para el pueblo aquí. ¿Sí? So, imagine that time when the high priest was there talking to the people and start the phenomenon. Okay, and they turn off the fire, for example. Okay, the torches. Así porque la película ahí lo veo, ¿no? Me lo recuerdo allá arriba, siglos del poder allá, see people of the power right there. Talking to people here, hablando de acá. Sí, humanos. Y vean esta foto, look this one. Esta foto fue tomada hace 3 años más o menos. Pero no, si no lo ves, tú retrocedes, vas para atrás, te caes. Es un templo que casi vivía allá, ahí están todo el tiempo. Pero le llaman brujos. Sí, brujos, porque no sabe. Allá se le llaman. Médicos, realmente. Sí, Carlos, bueno. ¿Se filmó la película? No. No, y tonto, porque no dieron permiso. No. ¿Qué pasó? ¿Qué sea la sombra? ¿Cuál sombra? No hay sombra. Play in a small field like this. Este de acá es como like this. So it's like a 12 times bigger. 20 es más grande. Pero pequeño. Se llama la Catedral de Hoplopa, la Catedral of the Born Game. Okay. El primer juego se llama Ulama. The first game was Ulama. Here was Tapok, Tapok, the great game, el gran juego de pelota. ¿Correcto? Ahora, en el primero, at the first one,
they go in some platforms, unas plataformas, and they hit the ball, pegan la pelota, ¿ok? Con la cadera. You saw this on play? ¿Ya lo viste? Con la cadera. Y pasa la pelota and pass the ball through the stone ring. A través de el arriero. Que normalmente el arriero está junto al jugador. Normally the stone ring is just right next to the player. Pero no aquí, no aquí. Fíjale. Stone ring is 7 meters high, like a 21 feet high. 7 metros de altura. La gran diferencia entre aquí y allá. The big difference. ¿Sí? Ahora, la pelota, ¿sí? Era de caucho, was a rubber ball. ¿Sí? La pelota pesaba, de acuerdo a los arqueólogos, the ball was heavy. Bien pesada, de 4 a 6 kilos. Es lo que pesaba. From 4 to 6 kilos. Bla, bla. 6 kilos. Okay? So was really pesar todo eso. Ahora, imagínense pasar la pelota allá de 4, 6, ¿cómo se dice? 6 kilos también, 6 kilos. Sí, una pelota de 6 kilos solo con la cadera. Imposible, imposible. ¿Por qué? Porque la pelota, para empezar, estaba de ese tamaño, de rubber ball was like this size. And the hole of the ring, el hueco de la orificio estaba así. So they have only this to pass the ball. But in one side. The other side has to be like this. Así, pequeñito. El río no es como el basketball, it's not like a basketball, así. Te la tiras y cae. No, no, no. Está así. Chécalo. So, how hard was that ball to reach? ¿Qué tan difícil fue pasar la pelota con la cadera? Butas. Imposible. Por eso no tenía carreña. Tenían otra técnica sofisticada. That's why here they had another technique more sophisticated. ¿Sí? Aquí utilizaban, they used this, hit ball. He's shooting the ball. Una big difference between this one and that one. That one was a game, juego, and here was a ritual game, juego. So a ritual of a human sacrifice, a revision. And the question is, who was the head? Actualmente, actually, more than 90% of the archaeologists are agreed. Están de acuerdo, más o menos, porque los arqueólogos dicen, they said, that the person that lost the head was the guy who had the opportunity to stay there and pass the ball through the ring. So the captain of the winner, the capitán del equipo ganador, porque es el que pasaba la pelota ahí. Sí, ese es el capitán. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque no creo que no hay dos winner. En aquel entonces, señores, estamos hablando de un tiempo completamente diferente de ahora. In that time, a completely different time now. Different time, different mind. Diferente tiempo, diferente pensamiento. ¿Sí? 100% grupos religiosos. 100% religious society. They believe in God. Creen en dioses. ¿Sí? Era un honor ir por dioses. Was a honor. Die for God. ¿Sí? Ellos creían en una reencarnación. They believe in one life after this one, better than this one. Tienes que pensar, otra vida, después de esta, mejor. Para ahí se todo, ¿correcto? Algo sagrado. In the book, we can read that the God for these people and the most important and sacred that these people have to offer them what their own life or their own blood. You can read it at the sacred place, the sacred book of the Mayans. Because nowadays, inclusive in the días, some people, not all of them, some people in some countries, not all, algunas personas, algunos países, en grupos, y nadie diferente de aquí. They have something different than us. Algunas personas le llaman, some people call them terroristas. Is that the game me refiero, right? You know what I'm talking about, right? At the Middle East, some people. Nosotros decimos, vean cómo ves, es diferente. So, you check how different is our mind.
us, we say that they run. No digo que está mal. Ellos dicen que nosotros, they say that we are wrong. And the question is, a very stretching, interesting question is, who's really wrong? ¿Quién realmente está mal? No, no, no. Depende de lo que tú haces, de lo que quiere la gente. Si yo estoy aquí, ellos. Estoy allá, pues estos. If I'm here, these guys. Yeah, I'm there, these guys. Wrong. Depende. Different mind. I don't know if it's good or bad, but it's different mind. Es diferente pensamiento, different mind. Right? Como cuando llegan los españoles y portugueses allá en Brasil, pero portugueses, ¿correcto? Los europeos, en América. Cuando llegan los europeos, no voy a hablar aquí, de aquí de Chichen Itza, voy a hablar de Chichen Itza en Yucatán, el estado de Yucatán. ¿Sí? Lo primero que los españoles ven, the fruit that they saw was, where snakes, everywhere. Serpientes por todas partes, serpientes, en stone and alive, y vivas. No es posible, pero dicen, es el demonio, aquí está escrito. How is possible? This is the demon. Demon for the Spaniards, no for the Mayas. For the Mayas was the best god, for what fue el mejor dios. Ahí se sentaba el rey, the king was there and family. Ahí los invitados del rey, the guests of the king. Y allá, mira, allá arriba, Alberto, están esas serpientes que parecen, mucha gente que parecen águilas, ¿verdad? Where those snake and stones are, they make all over the rituals. Ahí tienen el ritual. Se preparaba todo allá a la vuelta, y ellos subían, y quedaban los rituales. They perform everything, and tell them, going upstairs, making the rituals. So this is once again the ball game court, the biggest, el más grande juego de pelota. Entonces, vámonos de este lado. Le ayudaría, pero la última que la ayudé la mandé detrás del templo. Pero esta ya no ayuda. Vamos, porque viene la lluvia.